Saludos, 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 saludos. Señores, yo me siento maravillado, contento y agradecido a la vez con este nuevo proyecto que tenemos para ustedes. Este podcast directamente desde Don Gustavo Siga Exotic en San Francisco de Macorís. Aquí estaremos nosotros grabando esta temporada especial de lo que será la barra de Arismendi. Este es el lugar donde vamos a entrevistar a las principales personalidades de la República Dominicana y, por qué no, del mundo. Le vamos a dar robo para sacarle la verdad. Vamos a darle el clavo, ¿verdad? A conocer más de esas personalidades que a veces nosotros vemos en las redes sociales y demás, pero que no tenemos la oportunidad de compartir con ellos. Aquí lo vamos a desnudar, pero le vamos a dejar la ropa para que no piense mal. Y hoy les tengo una gente, señores, que son sensación en las redes sociales. Son los dueños de los views, la gente que dan calambre, y son de San Francisco de Macorís. Aplauso para Randy, el osito de la familia Maflow. Randy, bienvenido a la barra de Arismendi. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, pero si me da un trago. Vamos, un traguito. Trago fuerte de una me vez, siento, Randy. Me va a decir, me da un trago. Dale, dale para allá. Ah, pues tú me lo tenías sacado. No, oh, pero claro que yo. Y yo sé que tú bebes romo, ¿eh? Tú no eres un tipo de que de beber, de que de beber cosas suaves. Macho, 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 macho. De ahí, yo 6 veces romo, como helado, de todo. Es de todo, completo. Sí. Ven acá. Cuéntame de eso, chulo. ¿Usted te está matando en las redes? Pero desde hace mucho. Sí, tanto tiempo ahí, papá, porque hay gente que pegan un video o dos y después se van. Saludos para mi hermano Ricky, ¿eh? Pero hay otro que no, que todo el tiempo matando. Eso fue un gancho, una puya, un quito. Mentira, Ricky es mío, sabe que es para joder, sabe que es para joder. Duro, duro, muy duro. Y sin embargo, ustedes llevan muchísimo tiempo pegados. Viviendo de eso, gracias a Dios, pues... mantenernos trabajando. Y mira, te limpiaste, señor. Pero miren el flow que cae este tipo. Ey, ustedes están mirando raro, que es hombre casado. Esa mujer de ahí atrás haciendo cocote con él. Vamos a enfocarnos entonces inmediatamente en lo de ahora. Ustedes están picando bien. Los números. No me hable mentira. Vamos a esto de una vez. ¿Cuál es el número? Es cierto, me dicen a mí que ustedes están facturando más de 4 millones de pesos mensuales. Me pusieron sopita ahí, no, no. No. Es mentira, no. Tanto no. No, ¿qué pasa? No, porque por eso fue, yo te traje aquí, primer invitado de este podcast. Porque yo dije, bueno, si hay 4 millones, de esos 4 millones mensuales, puedes sacar una moña buena para mí, para ponerme ahí. Ah, pues ya tú estás claro de que eso es mentira. Coiten ahí ya. Se acabó la entrevista. Óyeme. Explíqueme eso, ¿cómo te haces tú en las redes sociales día a día, innovando tanto, reinventándose para hacer tantos personajes, tanto contenido? Y una pregunta muy puntual, ¿tú estás soltero? Porque me dicen tu apoyo de que losito y que vaina, y mucho fueguito. Veo yo que desde que tú subes algo te pones mucho fueguito y corazones, las chicas en el DA. Háblame de eso. ¿Qué te respondo? No, ¿cuál fue la pregunta? Ah, ¿que cuál fue la pregunta? Ah, él no sabe ahora. Date un trago para que hable y bebe y diga. ¿Que yo estoy soltero? Sí. Porque yo veo que desde que tú subes un post, parece de una vez fueguito. Y tú sabes lo que significan los fueguitos. Tú me sigues, ¿verdad? Claro. Cuando tú veas a alguien en mi historia, ahí tú puedes decir que yo estoy... estoy con alguien. Es que, oye, mi amor, te voy a decir algo. A mono viejo no se le hace mueca. Tú me estás mareando, no me estás respondiendo la pregunta. La pregunta es, ¿qué es el osito de Maflow? ¿Es viudo, casado, soltero, divorciado? Esa es la pregunta. Mira, no me, yo tengo bebida. Mira, estamos conociendo a alguien. Siempre estoy conociendo a alguien. Ay, entonces, no te puedo decir que estoy comprometido, que estoy soltero, estoy casado. Yo estoy... a lo que el otro día. ¿Por qué me acabo de la carita así? Pues yo digo yo aquí, no, yo estoy comprometido. Ah. Y después ahorita, ¡fua! Ven la entrevista.
Tú no tenías que decir eso, fu soltero. Ahí. Yo veo algo raro en ti, que pasó? Tú siendo flow urbano, no andas con blimblines, cadenas y todo, y tú tienes cuarto, no venga tú aceptas aquí que no tienes. Ah, y por cierto, te repetimos y hacemos énfasis en que en esta barra no fiamos, por si acaso. No, dale. Porque eso va por la casa. ¿Por qué no tengo blimblines? Ah. No, todo a su momento, hay cosas más importantes ahora. ¿Cómo cuáles? Casarte. Muchas cosas, no, no. Digo en el momento, cosas del momento, por ejemplo, tú sabes que nosotros somos muchos. ¿Cuántos somos? Te dije ahorita, 22, 23. 22. Ustedes tienen entonces, una nómina de un ayuntamiento. Dime tú a mí que yo dije que ande con una cadena de 600 mil pesos y que el, vamos a poner uno de los hermanos míos esté pasando por una situación y yo con la cadena enganchada y ella allá cogiendo lucha. Ya en tu casa ya se acabó eso de comer arroz con huevo, ya. El arroz con huevo es un aperitivo, ya. No. ¿Se está comiendo bien? Sí, se come bien, se hace su diligencia ya. Siento como que me están mareando, amigo, porque me están hablando como muy superficial. No, porque es que eso... Como que hay cosas más profundas que no me la quieren decir. No hagan sacar mi lado periodístico e investigar yo, señores. Te estoy dando la oportunidad de que tú bebas y que te desahogue y que tú le expliques al público. Los muchachos están como asustados. ¿Qué es lo que pasa? ¡Ey! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Esa rubia! ¿Qué es lo que está chuleando? ¡Ey! Venga, ven. Ya, dejémonos de mareo. ¿A ti te han pegado cuernos? ¿Tú sabes de eso de cuernos? Sí. Bueno, ¿cómo te digo? Mira. Todas las series que nosotros hacemos mayormente tienen cuernos todas. Por eso te pregunto. Pero ¿te han dado tu cachazo? A todo el mundo le han pegado cuernos, pero en mi caso, cuando a mí me van a hacer una, ya yo tengo 14 hechos. O sea, no es... Cuando me vienen a pagar, ya yo tengo el recibo dándoselo para atrás por eso. Porque o sea que uno, por un fallito ya uno está... O sea que tú eres de los que, para empatar hay que matarlo. Para empatar. Si te matan, empatan. Bueno, para empatar hay que mirar y me la tumba. Para empatar. Y matar y mirar en la tumba. Para empatar. Dice Meca que cambie de tema, que no quiere ese tema. Que dice que la próxima pregunta, que esos temas no le gusta. ¿Cuál? ¿De cuerno? Dice que de cuerno y de vaina. Ay, que... Pues, entonces vamos a respetarlo. Meca es parte importante de este proyecto. Casi productor de todo. Entonces vamos a respetarlo. Dice que pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo te visualizas en 5 años? ¿En 5 años? Ajá. Se quedó frisado. Solo Dios sabe. Pero yo trabajo para cada día echar más para adelante. Subí escalera y si Dios lo permite, de aquí a 5 años, no yo solo, porque yo no pienso solamente en mí, yo y el grupo. ¿Tú eres rankeado y cotizado? Yo no, nunca. ¿Nunca? Nunca, no, porque eso, tú no sabes de dónde viene. Es que parece que yo no sé, porque yo creo, mira, esa rubia que está ahí, parece que te conoce. Bueno, ahora yo te hago una pregunta ya para el pico, como que dice, tú sabes, como que, ¿ella te conoce? Ella. Seguro de ahorita estamos antes de... Está mirando raro, haciendo señas en el teléfono, que pidiendo WhatsApp y vaina. Eso me pasa mucho, te pasa mucho. ¿Sí? ¿A mí? Sí. Ellos hay muchas clases de público. ¡Te enamoran! Sí, ahí, pero yo pongo estado ahí en de preguntas y... Un reguero, mujeres ahí y... ¿Qué te dicen? Cuéntanos, eso es todo como interesante. ¡Dame amores! ¡Mámame! ¡Ey! ¡Chacho! Quiero que me hagas el favor de... ¿Te piden amores en las redes? Sí, cosas fresquísimas. Y lo que pasa es que uno la tapa y la responde en cura. Ajá. Y con este libertinaje, que no ha aparecido hombre que te dice, baja para acá. Hay uno que me tiene alto ahí. Y que ¿cuántos años tiene? Dame amor. Oye, si yo te enseño ahí, lo metes, voy a buscar los mensajes. Da el usuario ahí para que lo... Sí. Chequéate, si es mentira, a ver lo que me dijo él. A ver, da mi amor, un Israel Pérez, oígate, el apellido es Pérez. Ay, ¿cómo fue? ¿Cómo? Ey, búsquelo. ¿Qué edad tiene? Bueno, Randy, buen día, mi baby. Ay, ey, pero el tipo te tiene fundido, ¿eh? Me ha gritado. Ponlo ahí, ¿cómo es Israel Pérez? Repórtelo. Pero que él no quiere decirte nada, eso es un experimento social. Un eso. Experimento social.
así hay varios también. Hay como, oye, ahí en el Instagram mío en preguntas me hacen, o sea, me hacen preguntas como 4 o 5. Y ya, o sea, cuando tú pones una historia, aparecen pilas mujeres tirándote vaina y aparecen 4 o 5 hombres. Y también, de 200 mujeres, aparecen 5 o 6. Loco, pues tú eres un símbolo sexual. ¿Tú te sientes sexy? ¿Yo? Ajá. No sé lo que considere el otro, pero... ¿Tú? No, tú. Yo no hay más, yo, no una gente, no hay más. No sé lo que el otro diga. Coño, ve, yo te estoy diciendo, aquí está pasando algo raro que yo no sé por qué me... Que tú dices algo y pones la carita de una vez como... aquí tienen que ponerme claro para Emedi que no. ¿Qué es lo que está pasando? Dígame. No, no es que uno diga que 100% sexy, pero uno gusta, uno tiene su. ¿Tú gusta? Padre. ¿Tienes esa pila alto? Ahí, hay mujeres que le gustan los hombres así que. ¿Cómo te digo? ¿Cómo que dice la palabra? Que. Ok, vamos. A ver. ¿Cómo te ha ido en el amor? ¿En el amor? Sí, en el amor. Me ha casado 2 veces. ¿Cuántos años tiene? Yo. De edad, de edad. Edad. 29. Está bueno, lleva buen promedio, muchacho. 2 matrimonios en la costilla antes de los 30. Llevo 2. No diga casado así, mudado. Y ahora viene la tormenta, entonces. O sea que a los 50, cuando ya hay 7 divorcios. No, qué padre. ¿Qué hacemos, güey, venga? ¿Tú te consideras ser mujeriego? Yo. No, yo, pues soy yo, que soy yo el entrevistado. Mira lo que te voy a decir, si yo estoy soltero. Tú eres heavy, amigable. Exacto, yo no, ¿cómo te digo? No me gusta 6 centímetros más a mujeres que quieren un pedazo. ¿Eres sí. contento? Sí, me dice, no, que yo quiero, mi deseo es estar contigo. Yo, buena gente al fin. ¿Tú entiendes que eres el amor? Vamos a cumplirte esa fantasía. Pero eso cuando yo estoy soltero, así. Oye, tú entiendes que eres el amor y a quien esté carente de amor, tú... No, pero también tiene que verse que yo me guste, me llame, tú sabes, algo me tiene que gustar. ¿Cómo así? ¿Cuál es el perfil? Un ejemplo, está bien. Tú tienes pila de seguidoras. Atención, mujeres. Papel y lápiz. Apunten. Porque Randy, el osito, va a dar... Los requisitos que usted necesita para conseguir ese megadivo, ¿cuáles son? Pero para conseguirme en qué... Para ganarse tu amor, tu corazón. ¿Por dónde empieza? Lo primero de una mujer. Primer requisito. Gustarme ya. Este es Tim Ricky. Este es Tim Ricky. El Tim Ricky, bebé. Dase así. Respira. Ella está más exigente ahora y te dice, cuenta del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo se llama el país? República Dominicana. Venga, usted va. No, es que ya. En realidad gustarme porque es que no se le puede entrar todo y que porque yo así, le guste. Ajá, gustarme. Y tú no preguntas ni cómo te llamas, ni dónde eres, ni... No, pero eso no sabes, ya no estás ahí todo decirlo. O sea, ya eso tú lo sabes, lo preguntas ya. ¿Por qué quieres? Este es lo que preguntan en la cabaña, de que mi amor, ¿cuál es tu nombre? No, yo lo... Allá, cuando están ya bañándose, poniéndose la ropa. Corazón, si andamos en bandidaje, sí, me ha pasado varias veces. Y lo guardo con un nombre y a veces ni me acuerdo. Y, vamos a ver, mira la cámara ahí. Y levanta tu mano derecha. ¿Cuánto te lleva en la lista? Ramiá. Tienes que hacerme la pregunta y después yo levantar la mano porque ahora yo no me acuerdo. Si sopita. Levántela. ¿Cuántas te lleva en la lista que... En la lista negra de Randy Manflow, ¿cuántas hay? Yo te dije que me he casado 2 veces, nada más. O sea, 2. 2 veces, nada más llevo 2. Pero usted acaba de decir que usted es un hombre cuánto soltero cariñoso y que... Pero que me he casado, me dejé, me casé. Pero que no es de eso, ya sabemos que son 2 amores, es la otra, es la que diga, venga usted. Frank. No hay más pregunta. Algo si soy loco. No respondió. No, porque eso no es nada. Yo voy a decir aquí cuántas lleva Meca, porque hoy me ha dicho cuántas. Lo voy a decir. Me doy otro trago. Entre trago más lo digo. Ven. Randy, yo te agradezco inmensamente que tú hayas sacado estos minutos de tu apreciado e importante tiempo para conversar con nosotros en este.
nuevo proyecto, el cual espero que ustedes le den la acogida, que ustedes me den el apoyo que siempre me han dado para seguir creciendo. Randy, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchachos, ¿qué es lo que pasa? La barra del merendero va a parar.